Buenas tardes. Por aquí veo que ya se están conectando. Hola, mi chincha, Ana Cecilia, ¿cómo estás? Sandra Martínez, qué rico. Paula Andrea, bienvenidas. Bueno, vamos a dar un momentico. Quiero mirar quiénes están llegando, de dónde nos estamos conectando, para que empecemos esta clase de hoy, que va a ser muy entretenida porque vamos a mirar todas las posibilidades que tenemos para seguirnos entreteniendo en esta larga, que ya no es ni cuarentena, ni cincuentena, ni cientena, yo ya ni sé cómo decirle. Hola Patita de Guatemala, qué dicha, bienvenida, bienvenida. Tengo mi muñeco, se me está mareando, vamos a pararle por aquí quietecito. Se ve que se cae el muñeco. Bueno. Hola Zulva, bienvenida. A ver quiénes más llegan. Vamos a esperar un poquito, a dar unos minuticos. Hola Raquel Zaval, tiempo sin saber de ti desde Argentina, bienvenida, qué rico. ¿Quiénes más se presentan? Cuéntenme de dónde están. Hola, María Alicia. Bienvenida. Olga Patricia, desde Quito, Ecuador. Qué bien. Bienvenida. Ivonne. Desde Perú, Ivonne. Qué bien. Hola, Vibu. ¿Cómo estás? Tú tan puntual también viniendo aquí a mis clases. Mañana también voy a tener una clase en puntillismo para las que me siguen en el puntillismo por la página de Embajadores del Arte para que estemos por allá. Vamos a trabajar nuevamente puntillismo. Hay que ir combinando todas estas técnicas. Hola María Elena en Cali. Blanca, hola desde Argentina. Bienvenida Blanca Reynoso. Bueno, ya somos 50 personas, creo que podemos ir empezando. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias Raquel, me encontraste. Yo creo que ya trata de que no nos volvamos a perder, ¿bien? Sandra desde Bogotá, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos nuevamente a nuestra cita de los domingos. Ya como que la estamos institucionalizando. Domingos de trabajo, manualidades, entretenimiento, entonces vamos a aprovecharlo. Hoy traigo una variedad de actividades para hacer en familia. Creo que nos toca y debemos empezar a buscar, si ya no lo hemos hecho, muchas cosas como entretenernos, desarrollar nuestra creatividad y estar más entretenidos en casa, tanto los adultos como los niños. Hoy traigo tres propuestas también de productos C18 y de una filial, digámoslo así, que se llama Recrea, donde se están encargando ellos todos en familia, que es un trabajo también en familia. Mire que todos tenemos que buscar estar unidos en casa, en familia, pero buscando cosas productivas y entretenidas para hacer. Entonces, como les decía en la publicidad, vamos a mirar las acuarelas de bolsillo. De antemano, hola Luz Ángela, Eugenia, de antemano les advierto que la acuarela no es una de mis técnicas. Soy honesta en eso, trabajo muchísimas técnicas y en acuarela es muy poquito lo que he hecho, por no decir nada, sería conchuda decirlo, pero de todas maneras son herramientas que se pueden trabajar tan rico y tan fácil que nos vamos a dar cuenta que no necesitamos ser unas maestras en acuarela para trabajar estos productos. Y también porque ya ahora en internet encontramos tutoriales, pero deliciosos para uno aprender a trabajar la acuarela, que si tenemos esta herramienta, que es una herramienta de bolsillo,
nos va a permitir que donde estemos y desde que lo echemos en el bolso, en el maletín, en la mochila, donde estemos en una espera o en un trancón, en lo que sea, vamos a poder entretenernos con él. Y si estamos en la casa, con mayor razón. Entonces, vamos a empezar primero a mirar un poquito lo que es la acuarela de bolsillo, la presentación que trae y cómo se maneja, y luego pasaremos a la segunda parte. Entonces, por aquí tenemos un papel de acuarela. Normalmente se consiguen en las papelerías de distintos gramajes, pero si no tienen papel acuarela en la casa, pueden preparar, por ejemplo, una superficie de madera. Le van a dar un sellador de madera, se suaviza, se le dan dos o tres manos de acrílico blanco y lo van a suavizar. Y ahí pueden trabajar mientras conseguimos las acuarelas. Las acuarelas de bolsillo de productos C18 vienen en esta presentación, ¿sí? Miren lo práctica y lo cómoda que es para uno cargarla como una libretica más que tengamos en nuestra cartera, en nuestro bolso, ¿sí? Entonces, la acuarela viene en esta presentación y viene por 12 o por 24 colores. Yo tengo aquí con la que yo he trabajado, es la de 12 colores, pero miren esta delicia. Yo la abro, tiene mi imancito para mantenerla cerrada. La abro y la despliego de la siguiente manera. Miren, aquí están cada uno de estos papeles es una acuarela. Miren. Entonces aquí tenemos rojo, tenemos naranja, tenemos café, tenemos amarillo. Ya están tan tiesas de todo lo que las he gomoseado. Sí, aquí hay otro café. Tenemos un verde. Aquí en principio uno ve los tonos muy distintos. Debemos ensayar y mirar los colores antes de pasar a nuestra superficie a trabajar, ¿sí? Ahora, ¿cómo los vamos a trabajar? Con otra herramienta que también ellos venden y son los pinceles recargables. Esto es una machera porque entonces, si yo estoy por ahí sola, sentada en una manguita, ay, que no traje la coquita, que no tengo el agua, que no tengo la paleta, no la necesito. ¿Cómo funciona? El lapicerito viene separado, trae un taponcito y este es el compartimiento donde yo le voy a echar el agua. Entonces yo lo mantengo cargadito con agua de la canilla, de lo que sea. Yo aquí lo voy a cargar con este, un potecito que tengo aquí con agua, ¿sí? Y ya no le pongo este tapón, sino que vengo y lo tapo. Es simpatiquísimo porque tiene la rosca invertida, ¿ya? Uno trataría de tornillarlo así y miren que no tornilla. Tornilla es en el sentido contrario. Precisamente para cuando yo esté trabajando, que no me vaya a pasar que se me desatornille. Entonces, simplemente destapo. Y aquí tengo mi pincel que si yo presiono, no sé si se alcanza a ver que caen las gotas. Si lo arrimo un poquito más, miren que al presionarlo van saliendo las gotas. ¿Ya? Hola Ana, bienvenida desde Miami. Miren que van cayendo las gotas. Entonces, ¿esto qué me permite? Que si yo vengo y humedezco, aprieto aquí en mi superficie, me cae la gotera y activo el pigmento que hay aquí, ¿ya? Entonces perfectamente yo me puedo venir a mi superficie y puedo empezar a trabajar, ¿sí? Que necesito húmedo sobre húmedo, entonces lo que hago, que voy a cambiar de color, yo simplemente en una servilletica estripo, presiono, le quito el agua sale y miren que ya me limpia, aunque el pincel se ve como manchado, miren que ya no está pintando. Entonces puedo venir
y buscar otro color, por ejemplo el verde. Entonces vengo y digamos, aquí estoy trabajando en seco, porque ustedes saben, o los que saben de acuarela, uno puede trabajar húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco o seco sobre seco. Cuando es húmedo sobre húmedo, yo primero tengo que hidratar mi papel, ¿sí? Yo hidrato el papel, genero mi humedad, que es lo que normalmente la gente hace con sus pinceles, hidrata el papel y luego viene, humecta, por ejemplo, el verde, ¿sí? Tomo la cantidad de verde y puedo empezar a hacer este degradé, ¿ok? Si yo esto mismo lo hago en seco, esta parte no la he mojado, miren la intensidad que me da el color. Y yo puedo hacer perfectamente mis ramitas, ¿sí? Para los que les gusta la caligrafía, perfectamente puedo escribir como si fuera un lapicero. Puedo hacer mezclas de colores. Ya para hacer mezclas podemos utilizar en una paletica. Ahí sí necesitaríamos una paleta. Mezclo un color. Tomamos otro, naranja por ejemplo. Vengo y lo suelto. O un café. El color que yo quiera. Vengo acá y hago mis mezclas para venir a utilizarlas acá. ¿Sí? Entonces puedo trabajar con otros colores, puedo humedecer, soltar un poquito del agua, puedo jugar común y corriente con mi acuarela. Acuérdense que las acuarelas, cada vez que el agua las toca, el pigmento nuevamente se activa. Miren, la línea que yo tenía marcada en este momento, ya al volverla a tocar, agregarle más agua, la línea se pierde. Y puedo seguir trabajando. Acuérdense que también que las acuarelas son muy translúcidas y uno les puede ir dando la intensidad y la versatilidad que uno quiera en su trabajo. ¿Ya? Entonces, lo rico de esto, esto inmediatamente se seca. Ustedes saben que los pigmentos de la acuarela, como cuando uno trabaja en su casa en la acuarela, que aquí le quedó un poquito de color, ¿sí? Si esto está seco y usted vuelve al otro día, al año, a los dos años, y vuelve y lo humedece, el pigmento vuelve y se activa. Y vamos a tener la posibilidad de seguirlo utilizando. O sea, quienes manejan acuarela saben que al terminar esta clase yo puedo dejar esto aquí y lo dejo secar. Nunca me voy a lavar la paleta, porque estaría botando o eliminando pigmento. Hola Margarita, bienvenida. Carlos Mario y Luz Marina, bienvenidos. Por aquí saludando un momentico. Miriam Luna, Miriam Cisneros, Gloria Jiménez. Me parece rico que se estén entreteniendo aquí un ratico con nosotros. Bienvenidos todos. Entonces miren que yo vuelvo y hago lo mismo. Voy a cambiar de color. Vengo acá. Estripo el tarrito y cuando ya veo que sale limpia, ya puedo pasar a tomar otro color. Entonces, miren qué delicia tener uno la posibilidad de manejar esta acuarela en su bolsillo, con su presentación. Ellos venden tanto el kit de las acuarelas de 12 como las acuarelas de 24 y los lapiceros también los venden ellos, ¿ok? Vienen con la acuarela de bolsillo. Entonces vamos a mirar ahora, ya tenemos, esto es entretenimiento para grandes y chicos, porque para todos tenemos, siempre me olvida destornillarlo, no me he podido acostumbrar. Este pues es para, perfectamente podemos decir que son acuarelas profesionales. ¿Ok? Entonces vamos a mirar ahora también la opción para los chicos.
¿Por qué para los chicos? No simplemente los chicos, porque para los grandes también hay. Les cuento que yo me he divertido pintando con este libro. Este libro, miren qué belleza, que les ponía yo a ustedes, Colores para el Alma. Es algo increíble. En este momento tienen esta presentación que es como tipo Zentangle para colorear. Tienen otra presentación que es para niños de uno, desde que sean capaces de coger el pincel, de año, año y medio hasta 8 o 10 años, porque son figuras de animales, tipo un Winnie Pooh, tipo el osito, la muñequita, fáciles de colorear. Pero lo emocionante es esto. Miren ustedes. Tenemos aquí mismo las acuarelas, ¿ya? O sea, el niño que esté trabajando o el adulto con echar su libro al bolso va a tener toda esta posibilidad. Miren todas las imágenes que tenemos, ¿sí? Cada libro trae 20 figuras diferentes. Miren este de frutas, qué tan lindo este puercoespín, un elefante. Toca hacer así porque no me resbalan. Una estrella, una medusa, ¿sí? Miren este como un osito koala, todo. Miren que es toda la técnica que ahora se está usando mucho, que es el Zentangle, que uno se puede poner a hacerla, pero si ya las tenemos hechas, miren este camaleón, qué belleza. Una cerdita toda florida, ¿sí? Tenemos este león, el koala, el tucán, que es el mismo que tenemos aquí en la pasta, ¿sí? Y lo bueno está en un papel excelente, o sea, no es un papel que se les va a arrugar, ahora lo vamos a pintar, no se arruga, no queda como si fuera papel bond, sino que es un papel muy fino. ¿Y qué posibilidad me da? Yo luego puedo recortar mi lámina, después de que está pintada, la puedo enmarcar, la puedo pegar en una cartelera, puedo pegarla en la pasta de un cuaderno. O sea, no es simplemente que se queden aquí. Las tenemos todas, miren, las tenemos todas y podemos hacer con ellas lo que queramos. El búho, que a mí me enamoran los búhos, miren qué belleza. Entonces vamos a mirar cómo funciona la acuarela. Aquí la voy a trabajar, no sé si en esta posición se ve bien. Digamos que vamos a empezar a trabajar, a ver qué se me ocurre. Vamos a hacer esta medusa. Entonces, mire, tiene la carta de colores, son 24 colores, pero tienen unos muy lindos que se usan mucho, que están los neones. Tiene amarillo, verde, naranja, violeta y rosa neón. Y adicional tiene unos metalizados muy lindos, oro, plata, cobre, azul metalizado, verde metalizado y violeta metalizado. Adicional, de todas maneras, tiene el amarillo, rojo, ocre, naranja, violeta, azul, los verdes, terracota, café, negro. ¿Listo? Entonces miren cómo trabajamos de rico. Tengo mi pincel, que el libro también viene con el pincel, y vamos a empezar a escoger colores. Entonces yo suelto mi goterita. Activo el pigmento, ¿sí? Y vengo y empiezo a pintar. ¿Sí? Que lo quiero más oscuro. Vuelvo y cojo más pintura y vengo y repaso. ¿Sí? Entonces, digamos, vamos a hacer esta parte en el naranja. Entonces, miren que para los niños es delicioso porque no hay manera de que hagan regueros, de que derramaron la coquita, de que se les regó la pintura, de que untaron hasta el mantel y los muebles, absolutamente nada. Entonces, miren, aquí, digamos que también quiero hacer en naranja estos. Ya el orden y la manera de pintarlo es la creatividad de cada uno, ¿sí? La ventaja también de los pinceles redondos es que traen una buena punta, entonces me permite, porque la gente dirá, ay, pero en estas rayitas tan pequeñitas,
En estas rayitas tan pequeñitas lo vamos a poder pintar. Ya les voy a mostrar cómo podemos, por ejemplo, pintar. Si yo quisiera pintar, vamos a limpiar aquí. Jugamos nuevamente, quitamos el exceso, ¿sí? Y digamos que voy a hacer estas rayitas en dos colores. Las voy a hacer en azul metalizado unas, ¿sí? Y vamos a ver en qué color hago las otras. Perfectamente puedo pintar una sí, una no. Miren. Miren qué maravilla. Aquí, aquí. Entonces la punta del pincel me permite hacer todo este juego. Vamos con estas. Miren que no he vuelto a cargar el pincel. O sea que es un pigmento que me da muy, muy, mucho rendimiento. Entonces digamos que ya acabé con ese azul. ¿Sí? Y le puedo meter, por ejemplo, pongámosle el verde neón al lado. Entonces vamos a poner el verde acá. Miren. Miren qué delicia. Entonces vamos a ir viendo los diferentes colores. Vamos a aplicar aquí algunos colores para que ustedes vean. Por aquí me faltó un azulito. Entonces vuelvo y digo, tenemos que buscar entretenimiento, actividades para hacer en casa. Esto va para largo, yo creo que en muchas partes del mundo, por no decir en todas. Entonces tenemos que estar buscando que no solo sea sentarnos a canalear, a ver televisión o a ver las horas pasar y mucho menos a estar viendo malas noticias, ¿ya? Entonces mire, vuelvo nuevamente, juego, miren que el pincel queda limpio, ¿sí? A ver, comenten cómo lo van viendo, qué van pensando, qué dicen al respecto. Las veo muy calladas, no dicen nada. Maritza, bienvenida. Lina Ospina, Lorena, Florencia, qué bueno. ¿Cómo les parece esto para ustedes? Vamos, en este momento está el libro infantil, está este que es de salvaje, de animales. Va a salir otro de mandalas, que ahora también es una terapia muy, muy chévere trabajar las mandalas. Y vamos a tener también flores tipo centangle o mandalas, o sea, como estos, que nos van a permitir trabajar y entretenernos. Entonces, como les digo, tenemos para todas las edades, miren por ejemplo este gallo. Miren que aquí pueden ver la intensidad de los colores, donde se aplican más claros, más oscuros, ¿sí? La variedad aquí, traté de meterle casi que de todos los colores, entonces podemos pintarlos a nuestro gusto, no necesitamos muestras, no necesitamos patrones, no necesitamos nada. Necesitamos tener en qué entretenernos y desarrollar nuestra creatividad. Entonces, como les decía, este también es de la línea Recrea Home Art, donde les voy a mostrar, aquí tenemos en la página, ahora les muestro, ellos todos los pedidos los hacen por WhatsApp, les voy a pasar enseguida la página, porque vamos a ir a una novedad, porque esto sí no lo había visto yo y lo estuve trabajando y les digo que me quedé encantada y descrestada porque es un trabajo espectacular. Si ustedes vieron en la publicidad, vieron este chiquillo. ¿Cómo les parece este muñeco? ¿Quién se anima a pensar cómo lo pudimos hacer o cómo se puede hacer? Cuéntenme a ver. Sí, Rocío, me parece que es muy, muy chévere para que lo podamos hacer.
Miren esta belleza de pingüino. Igual a este pingüino, la línea Recrea tiene diferentes figuras y en diferentes diseños con diferente intensidad de grado de dificultad. Si entran a la página de ellos, wa10x.me, van a encontrar figuras como estas. Miren, un aguacate, un corazón, tenemos un conejo parado en las orejas, me parece simpaticísimo. Nuestro pingüino de hoy, tenemos un submarino. Miren estos cactus, qué hermosura. Un osito koala. Aquí hay un zorrillo acostado en una luna. Aquí tenemos, este se llama un Moai Matera, la cara de Venus. Un perrito, un pulpo, infinidad de diseños. Esto es como para que se hagan una idea. Todo esto es hecho con papel y hecho a mano. Vamos a mirar cómo se hace. Obviamente, el pingüino no podemos empezarlo desde cero porque nos quedaríamos aquí 3 días haciéndolo. Pero yo ya adelanté mucha parte y vamos a trabajar una muy buena parte. En principio les muestro cómo viene. Esto está en fotocopia porque pues yo ya he cortado para armar mi pingüino. Ya había cortado muchas partes. Normalmente, miren, la parte negra del cuerpo ya viene negra y viene los diseños. La parte naranja también viene todo marcado. ¿Cómo lo vamos a trabajar o cómo se trabaja? Cada proyecto trae la siguiente guía. O sea, aquí mejor dicho nos llevan de la mano. ¿Para esto qué necesitamos? Primero que todo, como herramientas, obviamente, tener nuestro proyecto. Miren la presentación, cómo le llega a uno el proyecto. El proyecto viene acá y esto qué me permite convertirlo en regalos. Que tenemos un cumpleaños a un fulanito, un niño, una niña, y yo qué le doy. Qué rico mandarle esta tarea, este regalo, con la ventaja de que aquí nos ponen un sticker y si ustedes lo solicitan, se los personalizan. O sea, para Julián, de sus abuelitos, en el día de su cumpleaños. Ahí le ponen su tarjeta y al niño le va a llegar este sobre donde él va a sacar de ahí todos los cartoncitos. Y el instructivo. Entonces, miren, necesitamos un pegante. Puede ser el pega cola vinílica, como la llamemos en cualquier parte. Puede ser pega stick. Puede ser la pega para decoupage, donde la gente que está por fuera. Yo lo he trabajado con el pegante de contacto C18. O sea, no, con algo para pegar papel, cualquiera de ellos les sirve. El kit no trae el pegante, pues se supone que uno en la casa debe tener el pegante, pero sí trae un pincelito. Este pincelito es para que apliquemos el pegante, no lo apliquemos con los dedos porque entonces vamos a ir empegotando toda la cartulina y lo vamos a ir ensuciando. Entonces viene con un pincel que nos va a permitir aplicar el pegante en las partes que van. Entonces tenemos obviamente nuestro proyecto, el pegante, necesitamos una regla. Si son grandes las personas, la idea es trabajar con bisturí o tijeras, con cualquiera de los dos, ¿ok? Y un esfero o un repujadorcito, un esfero que no raye. Trae las instrucciones. Entonces las instrucciones me dicen, lo primero que tengo que hacer es grafar. ¿Qué es grafar? Es repasar o darle con, hacerle presión a cada uno de los diseños. Espérenme que ya se me perdió el que tenía. Por ejemplo, este que tengo aquí, que es el que me falta y el que vamos a trabajar enseguida. Entonces, ¿qué es grafar? Es tomar la regla y con el lapicero. Todas las líneas internas que me aparecen punteadas, yo las marco, ¿sí?
las marco todas, vamos a marcar estas completas para que miremos cómo se van trabajando. Le doy un par de repasones. Esta, porque es negra, no se alcanza a ver, pero esto es lo que me va a dar los quiebres en mi muñeco, ¿sí? Entonces, vamos a grafar toda esta parte. Apenas tenga, esta es más pequeñita, es de las últimas partes que me faltan ya para cerrar el pingüino, pero vamos a mirar lo fácil que se trabaja. Es súper entretenido, te genera motricidad, te ayuda a mejorar tu motricidad fina. No te tenés, lo único que tenés que tener en cuenta es entender la sigla de las rayitas, cortar y seguir una secuencia. Vamos a mirar esa secuencia, cuál es. Entonces, lo primero que nos dice el instructivo, grafar. Si se dan cuenta, yo estoy trabajando sobre un vidrio. Tienen que tener en cuenta que debemos trabajar sobre una superficie dura y ojalá vidrio cuando vamos a trabajar con bisturí. Porque si lo hacemos sobre el mantel, sobre lo que sea, al hacer esta presión voy a romper la cartulina y voy a dañar una de las partes de mi trabajo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Hola María, Nubia, bienvenida, Mariela, todas. Bueno, yo aquí veo, toco y siento, creo que esta me falta, sí. O sea, yo empiezo en orden, lo más que puedo estar conversando, se me pierde el hilo. Entonces, ya las tenemos grafadas, ¿listo? Segundo, el doblez. Yo antes del doblez, o sea, cada cual coge como su manera de trabajarlo. Empezar a doblar aquí es más engorroso si tengo otras piezas ahí. Entonces, yo lo que hago aquí es que en este punto vengo con mi bisturí o con mis tijeras, a mí me gusta más con el bisturí, vengo a recortar. Recomiendo lo siguiente. ¿Se está viendo bien ahí? Recomiendo lo siguiente, solamente recorto las líneas continuas. En la gráfica me explican que hay tres tipos de líneas. La línea continua es la de corte, ¿sí? La línea solamente de rayadito, raya, raya, espacio o punteada es un doblez valla. Ahora vamos a ver qué es un doblez valla. Y la que es raya, punto, raya, punto, raya, punto, es doblez montaña. El doblez valle es en este sentido y el doblez montaña es en este sentido. Otra vez. ¿Ya? Otra vez. El doblez valle es así. El doblez montaña es así. Que la rayita me quede hacia arriba. No sé si se vio ya esta parte. Estábamos como desubicados. ¿Listo? Así me estaba enfocando. Listo. Entonces, miren, vamos a recortar esto. Yo lo hago con bisturí, porque hay puntos, en este no tanto, pero hay unos que tienen muchas entradas y de pronto con las tijeras puede uno hacer un daño. Recomiendo cuando estén cortando con bisturí, recortar de adentro hacia afuera. Así, que si se me va la mano, quede aquí y no hacia allá para no dañar mi diseño. Lo mismo, estas esquinitas son las más importantes de hacer hacia afuera. Miren que yo siempre hago hacia afuera, ¿ya? ¿Ok? ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que bien. No sé si mi mano tapa un poquito, trato de hacerlo así. Entonces, las cartulinas vienen, o sea, no tenemos que decir, ay, tengo que pintar, no tengo colores, nada. Cada diseño viene ya con las cartulinas en sus colores respectivos. Entonces, es otra facilidad más, ¿ok? Entonces, vamos a seguir recortando. Yo recorto. Aquí volteo. Vamos a ver qué tan rápido lo hago para
que vamos a mirar aquí la simbología para mirar los dobleces, que en este me interesa que entiendan cómo se hacen los dobleces. Si de pronto alcanzan a ver, ustedes ven que todas las figuras, por todas partes, tienen un consecutivo de números, que mejor dicho, no sabe uno esos números, qué pasa con ellos. Ya enseguida vamos a ver qué pasa con esos números. Aquí tengo que voltear para poderlo hacer hacia afuera. Okay. ¿Cuándo das puntillismo? Pregunta, dale. ¿Cuándo das puntillismo? Mañana a las 5 de la tarde por el canal de la página de Embajadores del Arte Oficial voy a dar una clase de puntillismo, me han pedido hace rato. En Embajadores del Arte estamos, mañana vamos a estar celebrando el Día de la Independencia de Colombia con muchas actividades desde las 6 de la mañana y yo estoy programada para las 5 de la tarde dar una clase de puntillismo. Ahora les pondré en la página, pondré el link y pondré la publicidad para que me acompañen. Vamos a hacer, vamos a trabajar con un CD. Hay que aprovechar y seguir reciclando. Ok, entonces las espero mañana a las 5 de la tarde, hora de Colombia, en mi página. Está la publicidad con los horarios de todos los países. Igual, tan pronto yo empiece la transmisión desde Embajadores, comparto ese el link en mi página para quienes no encuentren fácil Embajadores del Arte, me encuentren en mi página y puedan seguir la clase. Bueno, entonces le estamos dando vuelta. Miren que yo adentro no he utilizado para nada el bisturí porque adentro no hay, en este caso particular, no hay ninguna línea continua. Solamente paso la línea, corto donde la línea es continua. Entonces miren que esto va a salir, espero que salga, ¿ya? Él va a salir, si me faltó aquí esta puntica, ¿sí? Miren, aquí faltó esta. Ok, entonces ya tengo aquí mi parte. Quiero acercar a la cámara para que miremos, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a grafar? Acuérdense que ya esto está todo remarcado. Entonces, miren, aquí tenemos raya, punto, raya, punto, raya, punto. Entonces quedamos que ese es montaña. Entonces esa la tengo que doblar hacia afuera y la marco, la devuelvo. ¿Listo? Esta es raya continua hacia adentro, miren, hacia adentro. Como ya está grafada, simplemente la asiento. Esta de aquí es línea continua, perdón, es raya. Entonces esta va hacia adentro. Si se dan cuenta, aquí vamos a estar formando las pestañas con las cuales se van a ir engrapando. Y miren que ustedes cuando ven el muñeco por ninguna parte ven cómo son los empates. ¿Ya? Están todos perfectamente asentados, no se ve ninguna pestaña, miren. Y si miran por aquí por dentro, miren todos los códigos. ¿Alcanzan a apreciar? ¿Se alcanzan a ver todos los códigos? ¿Sí? Y los números que veíamos aquí aparecen también. ¿Ya? Miren, ahí los tenemos todos. Entonces, son las maneras de empatar. Vamos a ver cómo se empata. Entonces, terminamos de grafar, de grafar este. Este va para adentro. Es muy importante, miren lo importante del corte. Recomiendo que si están de uñas rojas pintadas, pues no lo vayan a hacer con las uñas, sino que se busquen algo con qué hacer así, porque si es en cartulina blanca,
van a quedar todos esos rayones de las uñas ahí marcados. Esta, por ejemplo, es raya punto, entonces esta va hacia afuera. Mire que hay pestañas hacia afuera y pestañas hacia adentro. Aquí venimos y hacemos esto, ¿sí? Esta va para adentro y esta es otra que va hacia afuera. Y me falta esta que va hacia adentro, ¿ok? Mire, entonces ya lo tengo todo con sus movimientos. Esto no está grabado. Está toda, ya todos los quiebres están hechos, mírenlos aquí, y es lo que le está dando como el movimiento al cuerpo de mi pingüino. Entonces, ya hice el primer paso, empecé a recortar. ¿En qué orden? Esto me trae el paso a paso. Recomiendo seguir estrictamente el orden, porque me pongo a pegar una más adelante que la otra y después no me, como decimos nosotros, no me encholan, no me encajan. Entonces, dime. No cierra. No me cierra, sí, no me empata. Entonces, hola Alejandra desde Argentina, no los he saludado, a Colombia, bienvenidos, Mirta, Luzdari, qué rico que estén por aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, mire, aquí decía el A1 era el pico, lo primero que hice fue armar el pico. El hecho, lo que está en blanco con las rayas solamente es como para irnos ubicando qué parte del cuerpo estamos armando. Y a medida que vamos armando cada parte me va mostrando cuál es. Entonces, por ejemplo, con el número 1, yo lo primero que hice, armé el pico, ¿sí? Y luego la segunda parte, el A2, es esta parte de acá. Si pudiésemos mirar hacia adentro, no sé si allá adentro miran, que dice A2. No se alcanza a ver, no se alcanza a ver aquí adentro. Pero aquí vamos viendo, miren el A4. El A4 supuestamente es el pecho. Mírenlo aquí, está en azulito, es el A4, miren aquí está la marca. El A5, tran, tran, todos ellos. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Ya vamos armando los bloques. Yo ya tengo armada, aquí están todos los pasos y yo ya estoy en este paso. Me faltaba el D2 y el D3. Entonces, por aquí ya tenía el D2 listo. ¿Qué hice? Yo estoy trabajando, si ustedes empiezan a mirar acá, ven números, ¿sí? Empiezan a mirar unos números que en algún momento en las otras partes están ubicados. Entonces, por ejemplo, aquí está el número 55 y aquí también. ¿Eso qué quiere decir? Que esta pestaña que está doblada hacia arriba, yo debo pegarla, ¿sí? Sobre ese mismo número 55. Miren, yo ya le había echado el pegante de contacto para agilizar aquí en la clase, pero como les digo, si lo hacen con los pegantes caseros, pues tienen que ir haciendo una partecita a una. Pero miren, esta mañana le eché el pegante a lo que seguía para la clase. Si lo alcanzan a ver aquí, se ve un poquito brillante, que es donde está el pegante, y también lo he hecho donde esté el número 50 en el cuerpo del pingüino, ¿ya? Entonces, tenemos el 53 y el 53, entonces lo mismo, vengo y me deben coincidir este lado con este, y ya aquí asiento mi pestaña. Lo mismo, el 49 con el 49, vengo y lo asiento. Entonces miren que ya me va quedando cerrado mi cuerpo por este lado. Ahora, yo miré la parte que debo pegar en el cuerpo, y ya ubiqué estos números, los ubiqué en esta parte del cuerpo. Entonces tengo preparada la parte del cuerpo, es la, miren que aquí adentro está, 70 y pico y 51, que me perdió, 77 y 75. Entonces, 77,
que hay que hacer maroma ya porque es que ya está muy armado. Se me perdió este pedazo. 77 y 51, ¿ya? Es una parte. Entonces, el 77 debe tener, vamos a echarle la peguita. Entonces, ¿cómo hacemos? Este, acuérdense que el pegante de contacto hay que dejar un minutico que seque la pintura. Entonces, por ejemplo, con este que es el último que vamos a poner, ¿yo qué voy a hacer? De una vez, mientras tanto, a lo que está hacia adentro, le pongo esta que está hacia adentro, le pongo el pegante. ¿Sí? Y sé que aquí viene una pestaña grande, entonces este va a tener una pestaña, es por dentro. Uno ya le va cogiendo como el corre-corre al muñeco, ¿sí? Esta que va para afuera es porque va a entrar por aquí, entonces le voy a echar el pegante, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo ubico esto y lo dejo secar. Y esta que ya está más seca, que aquí me falta el 51, ya tiene aquí el pegante. El 50, ¿dónde está el 50? Se me perdió porque no lo encuentro. Ay, no veo. 6, 49. A este lado. Es que este ya se va volviendo complejo porque no le ve uno la ubicación. 56, 54 y 68. 75, aquí está el 75, entonces aquí veo el 75, aquí, entonces aquí está el 75, al lado está el 50 que está a este lado, entonces tengo que echarle aquí por dentro, ¿ya? El 77, aquí está por dentro. Aquí está la pestaña, esta es la del 77, ¿ya? Listo, entonces tenemos esta, esta y esta, que son estas de aquí. Entonces miren, a la hora de ensamblar aquí, espera un momentico que me seque este. Esta viene acá, voy a echarle, este es el 51, voy a echarle pega del 50 al 51 de una vez, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces miren cómo ensambla de chévere. Esta tiene que ir por encima, como cuando uno está cosiendo, una por encima, una por debajo, miren. Esta tiene que entrar acá y pega. Esa otra pestaña, no sé si se está viendo bien. Esta otra pestaña entra por aquí y pega aquí. ¿Sí? La que sigue tiene que entrar aquí. Y esta, opa, está fresco. Esta entra aquí, esta pega aquí, ¿sí? Esta pega aquí. Ya esta parte es de más paciencia porque ya está el muñeco muy armado, ¿ya? Y esta entra aquí. ¿Ok? Entonces miren que ya empató toda esta parte de aquí. Déjenme yo acomodo esta. Y acomodo esta.
Tiene uno que hacerlo con mucho cuidadito porque hay partes y le hacemos presión, ¿ok? Entonces miren que ya va quedando el cuerpo armado. De igual manera, ya seguimos pegando esta parte, que esta pestaña le echamos acá, le echamos acá. Y luego falta la que grafamos ahora, que iría aquí. ¿Listo? Entonces ya una vez terminado, pues ahora no me da tiempo que se alcance a secar. También trae sus ojitos, que los tengo aquí ya recortados en su misma cartulina. Mire que todo viene marcado. Entonces ya tomamos cada uno de sus ojitos, igualmente con el pincelito. Le echamos el pegante y le colocamos el ojito. A ver que ahora no lo vaya a dejar tuerto. Y le ponemos el otro ojito. ¿Cómo les ha parecido? Cuéntenme. A ver qué comentarios hay. ¿Han hecho preguntas? ¿Qué cuentan? Hola Patricia, Marta Isabel. Bueno, ya saben que los diseños los encuentran en la página. La página de ellos, aquí les pongo. Vea, pingüino, muestra la página donde lo pueden encontrar a usted. ¿Sí? Mientras le pongo su otro ojo. Aquí tenemos la tienda para hacer pedidos por WhatsApp, tanto de los libros de colorear como de los muñecos, de las figuras en 3D. Entonces tenemos, esta es la página wa10x.me y tienen un celular para pedidos por WhatsApp 301-301-2013. ¿Listo? A ver, chiquillo, ¿dónde te pongo este ojo? Miren, ya tenemos nuestro pingüino. Bueno, cuéntenme entonces cómo les parece estas nuevas actividades. Vuelvo y les digo, estén muy pendientes de esta página porque vamos a estar sacando muchas actividades, muchos juegos didácticos, muchos libros, cosas para trabajar en la casa porque tenemos que buscar cómo llenar estos días y estos momentos en que estamos en este confinamiento. Quiero agradecerles a todos por la asistencia. Quiero invitarlos, si quieren que sigamos la próxima semana, tendremos otras técnicas con otros productos. Ya les había comentado que tenemos más productos para presentarles. Tenemos algo que va a ser novedoso también, en algún momento lo vamos a hacer, que es la técnica de la encáustica. Es una técnica que se trabajó hace muchísimo tiempo a base de ceras y la vamos a trabajar para hacer alguna técnica decorativa. También tenemos el craquelado, el decapé, vamos a trabajar con productos para pintar y hornear sobre porcelana o sobre cerámica esmaltada. Vamos a trabajar también con los opalizadores. Tenemos también las tintillas que son excelentes para trabajar sobre madera, no MDF, sino madera con vetas. Podemos trabajar una técnica con los traslúcidos, que es la técnica del picopay. Entonces creo que todavía tenemos, si ustedes lo quieren, mucho rato para que sigamos entreteniéndonos, compartiendo los domingos. Tipo 4 de la tarde nos seguimos reuniendo. Quedémonos en casa y aprovechemos todas estas opciones que nos dan para entretenernos y pasar mucho mejor estos días. Un abrazo para todos, cuídense, quédense en casa y que tengan una feliz tarde.